¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Ansen. Han metido hoy la, la nueva actualización. Y la verdad es que trae unas cosas bastante guapas y que eh, me han gustado mucho por el camino que está tomando el juego, ¿vale? Bien, vamos a empezar con lo que han metido, por lo que yo me he podido enterar, ¿vale? Y es, eh, por ejemplo, arriba a la izquierda de la pantalla, en la esquinita, veréis que yo tengo el dinero y han metido. Ahí, que se ve bien. Han metido una nueva... Eh, un nuevo icono. Que ahora mismo yo tengo cero, ¿vale? Este icono son llaves. Que se pueden conseguir haciendo misiones. Y haciendo baluartes y demás. Y las llaves estas. Sirven para que al final de cada misión. Pues va a salir un cofre. Y ese cofre va a dar eh, legendarias. Van a dar ma eh, magistrales. Eh, o sea, eh, componentes y armas, ¿vale? También van a dar... Eh, skins para, para, toda la, eh, para todas las alabardas bien eh, las llaves son estaqueables vale y eh, los cofres por ejemplo si, si yo voy si yo voy con un grupo de, de cuatro personas a una misión y sale un cofre vale y los cuatro tenemos una llave uno solo tiene que gastar la llave vale y, y una vez que se gasta la llave Todas las cosas que salgan del cofre son para los cuatro. O sea, que los, otro, los otros tres componentes del equipo conservarán su llave, ¿vale? Eso está muy bien, eso está muy, muy bien. Que no haya un cofre para cada uno y que, y que, y que las llaves se compartan, por así decirlo, con los cofres. <coughs> bien, <coughs> los cofres aparte van a traer las skins, como ya he dicho, y las skins. Eh, ahora mismo está el juego bastante pobre. En cuestión de skin para los robots. Pero van a. Según tengo entendido, van a meter varias. Bueno, eh, van a poner skins suficientes. Porque. Eh, de los cofres van a salir skins. Y las skins garantizan que no van a estar repetidas. Eso quiere decir de que van a tener que ponerse las pilas. Creando skins. Porque si. Si eres una persona que juega mucho a este juego. Y, y va a por los cofres para las skins y demás, pues el hecho de que no te salga ninguna repetida quiere decir que o, o van a meter muchas o en el momento que las consigas todas no te darán ninguna. Pero bueno, va, eh, vas a conseguir magistrales y legendarios. Tampoco está nada mal. Otra cosa es que yo me había enterado por aquí. Ah, una cosa muy importante. Dándole al escape, dándole al escape. Ya podemos entrar directamente en la fragua sin la pantalla de carga. La pantalla de carga la han quitado, ¿vale? Una pantalla menos de carga, venga. Eso está muy bien. Eh, a mí la pantalla de carga de la fragua no me costaba nada, pero <laughs> sí me molestaba mucho tener que ir específicamente a la fragua para poder equipar mi demás. Ahora solo tenemos que darle al escape, le damos a la fragua y al espacio, ¿vale? Y ya estamos en la fragua. Esto es perfecto, pero perfecto. Vale, a ver. Otra cosita más rapidito porque quiero empezar a jugar. Es en vídeo creo que era. Ah, en vídeo, sí. Esta, esto es nuevo, ¿vale? Esto es nuevo. <coughs> eh, esto es nuevo y es la profundidad de campo, ¿vale? Eh, ajust no, el, el campo de visión de la cámara bajo el agua. Ah, mira, está es bien. En tierra. Voy a poner al máximo. El campo de visión yo creo que es... <coughs> La, la distancia a la que tú puedes ver eh, No sé si, eh, si comerá muchos recursos del ordenador Supongo que, que, algunos, que algunos se comerá Pero yo espero que no demasiados Porque tampoco ando yo muy sobrado ¿Vale? Voy a poner esto también eh, Del piloto fuera del, na, fuera del extraje nada y en vuelo Sí, en vuelo sí el ampliado, no sé para qué sirve A ver, ajusta Al acercar la vista con un arma ah, Vale, bien, 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 perfecto Perfecto, perfecto eh, Me gusta que Que esta opción la hayan puesto Porque si es lo que yo me imagino Lo que yo me imagino es que Aumentará la distancia a la que tú puedes ver Los, eh, los objetos y los enemigos y demás ¿Vale? Y yo ando, como veis, como que tengo gafas Ando a, algo limitado con la vista ¿Vale? O sea que que quiero ver bastante bien. Y ahora, otra cosa que han metido nueva, que me parece una auténtica pasada, que está muy bien hecho, es que cuando le damos a las misiones, han metido ahora esta, la misión legendaria, ¿vale? Tiene tres, tre, eh, tres triangulitos para abajo, esta nueva, eh, aquí pone que, bueno, aquí, misión legendaria, eh, mayor eh, contiene de stripes. De stripes, no sé si, si será gore o algo así, o destripamientos, no sé. O habrán querido poner strippers y lo han escrito mal, no lo sé. Pero aquí pone que es de mayor dificultad y recompensas. Recompensas, vale, perfecto. Vamos a jugar ya directamente. Porque creo que también han metido zonas nuevas, eh, mazmorras nuevas y demás. No sé todo el contenido que han metido, pero lo más importante, si se me ha quedado grabado a fuego. Porque eh, son cosas que, que van gustando. Que, que cada mes vayan poniendo más contenido al juego, ¿vale? Así que vamos a jugar. <coughs> Bien, antes de jugar, antes de jugar, voy a. Voy a meterme en la fragua para enseñaros un, un par de cositas que he conseguido. Bien, de momento: Matriz. Matriz he dicho: Armas. He conseguido un arma de leyenda: Un lanzagranadas. Es una auténtica basura de arma. Es una auténtica basura de arma. Os voy a explicar por qué. Eh, el disparo, o sea, eh, lanza granadas, ¿no? Con el botón izquierdo del ratón y con el derecho las detona. Cuando... Bueno, tan basura no es. Porque si la explosión alcanza a dos enemigos, tu blindaje se recupera un 25%. Está muy bien, está muy bien porque si hay muchos enemigos... Con que alcances cuatro veces a dos enemigos, ya tienes el 100% del blindaje, ¿vale? <coughs> ¿Por qué digo que para mí es una basura? En, en cierto sentido, porque es muy difícil coordinar eh, el disparo con la detonación, ¿vale? Y tampoco es que haga tanto daño, tampoco hace tanto daño. Eh, yo tengo armas eh, magistrales que, joder, que hacen bastante daño. Y esta se espera que haga un poquito más los, los lanzagranadas hacen mucho daño Y este yo creo que se ha quedado bastante corto Pero ahora Me ha tocado unos buenos stats Que son, más 200% al daño del arma Más 18% al daño de equipo Más 38% de suerte Que la suerte es muy importante para conseguir eh, Los objetos de leyenda Porque de hecho he conseguido, gracias a la suerte Este lanzagranadas Y un componente, y... Más 50% de blindaje máximo, ¿vale? Está muy bien. Me han tocado unos stats muy guapos. Y... De, de equipo de, de componentes, ¿vale? Componentes. <laughs> Me ha tocado este, que para mí es una auténtica basura porque... Refuerzo de blindaje da muy poco. Refuerzo de escudo da muy poco. Y lo que hace es que mis, eh, mi alabarda se sobrecalienta un 50% menos. Los stats, si sí son una pasada, son eh, ciento set, 175% más de escudo, ¿vale? Un ciento, cien, 175% más de escudo. Eh, que me sube esto, ¿vale? O sea, que me sube la barra eh, de la matriz. Sí, me la sube bastante. Eh, me sube, pues, unos eh, 10, 20, 24 puntos. No, 24 puntos no, 14 puntos me lo sube, 14. Pero no me compensa porque me quita refuerzo de blindaje y refuerzo de escudo. O sea que yo quiero una de estas. Una de estas que me dan 10.000 y pico y 4.000 y pico. Pero de leyenda. Que es la que yo estoy buscando. Y ya está todo explicado de momento. Eh, después, si se me ocurre alguna cosita más. Bueno, han corregido. Han corregido eh, el hecho de que cuando un compañero tuyo está derribado. Eh, a mí me ha pasado muchas veces que. Eh, el iconito para levantarlo no me salía O sea, yo no podía levantarlo Sin embargo, otros compañeros míos sí eh, Otra cosa es el bugueo de, del suelo eh, También el bugueo de De algunas misiones y demás Pero bueno, eso ya lo iremos viendo conforme va pasando Otra cosa que Que espero que hayan corregido, no lo sé, pero espero yo que, eh, que hayan corregido Es el hecho de que cuando yo entro en una misión La misión ya está empezada y ha habido veces que eh, me ha cogido la misión casi terminando Y he perdido casi todo el loot Si había algún loot He perdido casi, eh, casi todo el loot an eh, anterior Que han cogido mis compañeros Y yo solo he podido entrar para Para estar 5 minutos en la misión 5 minutos incluso menos, ¿vale? Que de hecho eh, Hace un rato Bueno, antes de que pusiera la, eh, la actualización Estuve jugando y Sinceramente estuve como máximo 2 minutos en una misión Porque estaba ya casi al final y no mate a nadie, no mata a nadie. Fue entrar, eh, buscar a mis compañeros, buscar a ver si había enemigos. Se acabó la misión y ya está, y punto. Una mierda. Así que yo espero que las misiones empiecen desde el principio, ¿vale? Vamos a rezar para que no me den mucha caña, porque llevo encima lanzagranadas, pestosillo y llevo el rifle de francotirador que congela, que me encanta. El rifle de francotirador que congela me encanta, es una auténtica pasada. Bien. Ya estamos en la misión y... Sí, es lo que yo decía. La, eh, la distancia de visión es lo que yo decía, lo que yo quería. <laughs> se ve mucho más lejos, ¿vale? Se ve mucho más lejos el terreno. Y es una pasada. Es una pasada. Mi personaje se ve ahora un poquito más lejos, ¿vale? O sea, un poquito más lejos de la cámara. Pero no pasa nada, así está muy bien, así puedo manejarlo mejor. Antes se veía muy cerca. Y me chocaba con. Con casi todos los objetos, ¿vale? Que había. Los vale, ah, otra cosa, otra cosa. Ahora la lavarda se enfría un 25% más rápido y se calienta un 25% más lento, ¿vale? Que eso también lo han metido. Se enfría más rápido y se calienta más lento. Aunque yo no noto mucho la diferencia, porque yo estoy notando que. Se calienta prácticamente igual, ¿vale? O sea, no, no... Un 25%, no es mucho, pero... Sí, enfriarse... Yeah, enfriarse, no sé, quizás. Joder, ¿dónde vamos a ir? Vale, un pequeño lagazo ahí. <laughs> vale, bien. Vale, ahí va. Eliminado. Vale, ya coger munición. Ahí va. Aquí. Vale, no puedo coger más munición. Vale, vamos a darle caña a esto, venga. Que ahora hay checa mamado. ¡Oh! Casi eso. ¡Cobrones! ¡Postal! Está pegando a la gasillo, vale. Está pegando a la gasillo. Y eso es por el servidor que está. ¿Qué coño? Hostia, va por culo. A ver, lanza granada. Venga, no le da. Ah, le da uno. Vale, voy a coger esto. Voy a coger munición. Ahora sí, ahora sí. Hostia, pero qué coño. ¿Me lo ha quitado el objeto? Joder. A por culo, cabrones. Venga, venía por mí, perros. Están soltando muchos más ítems, eh. Venga, 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 venga. Ahí va, perfecto. Ah, vale. Los objetos lo están cogiendo mis compañeros. Pero también lo estoy cogiendo. Ah, ya, perfecto. Vale, vale, bien, bien, bien. Ahora sí, ahora me lo suma, bien. Venga, vamos allá, vamos allá, venga. Dice que es más difícil. Hostia. Hostia, me ha bajado solo, eh. Más suerte que marca libre. Me ha bajado solo, hecho. Eh, dice que es más difícil, pero... Pero será porque yo estoy ya equipado. Estoy ya bastante equipado. Tengo un nivel, tengo un nivel bastante alto. O sea, de, de rango de... de color. O sea, yo sí. Soy... Le eh, legendario, eh, bueno, en naranja casi. Aquí puedes encontrar de todo por su justo casi un. Venga, chócate. Casi un tercio. Y puede ser que también. ¡Eh! eh esta mazmorra nueva, ¿eh? Esta mazmorra nunca había entrado yo, creo. Vale. Vale, ve, bien No me quitan mucha vida, pero puede ser también por el blindaje que tengo, ¿vale? Ve, me, me quitan muy, muy poca vida las minas. Pero poquísima vida. Ay, que me dejan atrás, ay, que me dejan atrás. Por entretenerme, coño. Vale, me va a teletransportar en breve. Vale, me teletransporta, no pasa Rapidísimo, muy rápido. Creo que la pantalla de carga también de la, eh, del teletransporte este La han quitado, ¿eh? <laughs> ¿Puedo quitarlo? No, no puedo quitarlo. No, Hostia, si no, no, no me jodas, no, sí. qué cutre. Te lo Pero qué cutre son. No, no. Esta rito, intro, así. bueno... Esta cinemática mí, ya salía en la historia del juego, ¿vale? O sea que Yu ya la ha visto. Y ya han cogido la lo de la historia del juego y la han puesto en esta misión. Coño, podría haber puesto otra cosa. Muy cutre, muy cutre. Muy cutre. No puedo quitar la intro, así que lo siento mucho. No me deja quitarla. Este es el vigía. Que es, que es el boss final del juego. Ah, qué mal, qué mal lo han hecho aquí. Una lástima. Han cogido la intro... La Va. Desgraciado. Esto... <laughs> oh.

Joder, la puta mierda esta, perra. Ahí va. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Ah, me han congelado, me han congelado. Putos, mamones. Estoy malísimo con el arma esta, debería haber cogido. Ahí va toma, pepinaco. Vale, no hay más enemigos, no hay más enemigos. Tiene que haber uno para aquí arriba. Ahí va, ahí va. Hostias. Le he quitado el blindaje, le he quitado todo el blindaje de un cañonazo, vamos. Bien hecho. Pero ¿qué pasa con la gente de taxi? ¿Está viva? Está muerta, ¿no? Le ha pegado un, un calambrazo en todo lojete. Pero aquí hay un activador. Ya <coughs> vale, coger esto de aquí arriba? algo en claro. Esto no puede haber sido en vano. ¿Y qué pasa con ese al que llamaban el vigía? Si ha llevado la reliquia. Pues la recuperaré. ¿Vale? A vale, vámonos, venga. Joder, vaya hostia pegado. La del ah, esto no lo había visto. Muchas gracias por enseñármelo, colega. No había visto esta. La vuelve a no volar. Es ese de vale, hay enemigos, hay enemigos, hay enemigos. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, ahí va, venga, misiles, misilaco, venga, toma, misiles, venga, a darle caña, venga, puta madre, mamona, venga, 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 voy a coger esto de aquí. A ver, esto puedes activarlo bien, venga Enemigo, onda y enemigo, onda y enemigo, venga Allí, ¿no? Puto lobo de mierda, quítate, perro Voy a ir para allá porque hay ítems ¿Quién coño me está dando? Joder. ¡Uh! ¡Enemigo! ¡Uh! Bien, bien. Esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía, toma. Última. Toma, perro. Toma, perro. Toma, perro. Oh, madre mía, vaya carnicería hecho ahí. Y no son precisamente reverochos. Ten cuidado. Venga, congélate, perro, congélate, mamona. Ahí va, ya la combo. Toma, perro. Jajaja. Nos el qué mal genio! Ahí va, venga. Este es mío, este es mío. Hostia, lo he reventado el blindaje de dos cañonazos, ¿eh? <coughs> Aquí que me hago. Vale, no dejamos nada, ¿no? Venga, hay que volar. Mierda, por su puta madre. Es difícil volar por aquí, ¿eh? Muy difícil Y yo creo que hasta va más rápido la alabarda Vamos a ver si no tarda mucho ahora la salida Yo espero que no Porque las la mazmorras no suelen tardar mucho O sea, no tienen una pantalla de carga muy extensa Y aquí creo que la han quitado, ¿no? Vamos a ver Venga, 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 venga Ahí estamos, venga Tenemos que convencerle de que no nunca más ¿Ves? ¿Eh? Por eso quiero estar ahí fuera contigo. Para hacer que los malos se alarguen. No te creas que es tan fácil. Bueno, pues para hacer que los malos se alarguen, tras abundarles con un arma bien grande. Creo que he llegado el primero, eh. Creo que he llegado el primero. A mis compañeros les ha tardado más. Ah, no, 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 no. No soy el primero. Vale. Pues solo veo a uno y falta otro, ¿eh? Ay, que se me calientan la barda. Te queda poco para alcanzarte. Está un poco más adelante. Venga, venga, venga. Hay un montón de soldados del dominio. ¿Dónde está el vigía? Lo estoy buscando. Puedo entrar por aquí, ¿no? Ahí va, ahí va. Congélate, perro. Y toma combo. O sea, ¿qué coño es eso? Va por culo, perro, toma. Uh, madre mía. La que he linchado ahí. Madre mía, la que he linchado ahí en un momento. La que he linchado, madre. Se acabó. Punto para los wow. La que he linchado, madre. ¿Qué coño es esto? Muy bien. Por caer en la trampa. Esto Obvio. es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo y está muy guapo. O sea, qué no es guapo. <laughs> Esto sí me gusta, no las interferencias esta guapas Ah, ¿sí? Pregúntales a tus tenientes si están de acuerdo Ah, no, que no puedes, las he matado Los libanceros presumen de lo que carecen Valentía, por eso son historia Pues yo estoy vivo y coleando, pedazo de... ¡Maricón! Díselo, pedazo de mamón Ya se ha alargado, será mejor volver al fuerte Le diré a Tassim que tenemos que hablar Cofre, cofrecito, cofrecito. A ver, eh, qué me ha tocado, no me ha tocado. Vale, lealtad, misión completada, vale. No sé. A ver, no me ha tocado ninguna legendaria, o sea, ninguna amarilla. Es que no es que me confundo, legendaria y magistral, magistral son las naranjas, creo. Y legendaria bueno, sí, las de leyenda son las amarillas. No me ha tocado ninguna de leyenda, creo. Pero espero que me haya tocado al menos una llavecita, una llavecita al menos. A esto lo voy a quitar porque como tengo nivel 30, la experiencia me la trae bastante al pairo. Uno se ha ido de nuestro grupo. Esta, a ver Talismán de poder Vale Aumenta el daño del sistema de golpe un 10% Cualquier impacto Ah, este de interceptor, bien, de interceptor Me viene perfecto, vale eh, Cualquier impacto con... Es que no sé lo que significa 2 y 1 O sea, entre corchetes, no sé lo que significa Aumenta el daño de 1 Vale, vale Y esto es, rifle de batalla Rayo Divenia Tengo ya bastantes armas de estas lo que, tengo que, en, bueno, lo, lo que tengo que buscar son escopetas que, y pistolas que no tengo ninguna, ¿vale? Lo demás tengo toda la, todas las armas, las tengo. Pero no tengo... Espera, voy a bajar un poquito esto. Pero no tengo ni escopetas ni pistolas. Bueno, solo tengo una escopeta. Y más en falta todos los modelos de pistola y escopeta para ir desbloqueando los. Eh... Los... sea, ¿cómo se llaman? Joder. Los blueprints, ¿vale? Los, blu los blueprints. Y para poder hacer las armas, ¿vale? Los blueprints. Que son los, los planos. Los, los planos de las armas, ¿vale? Hacen falta... ¿Por qué? Porque yo ahora mismo puedo construir armas de estas, ¿vale? O sea, yo armas de estas las puedo construir. Y... Bueno, y diréis, ¿para qué quiero yo construir? Un arma si ya la tengo. Pues bien, por los stats, ¿vale? Yo no tenía ningún stat de suerte de apoyo. De porcentaje de suerte de apoyo. Sin embargo, he tenido que craftear armas de estas para que me diesen la suerte de apoyo que yo quería. Esto es rifle de batalla. Nada. El explorador lo tenía, yo creo que sí. Equipo de apoyo. Nada. Francotirador. Nada. Nada. Pero voy a, voy a quitar estos primero Que no me molesten Porque yo lo que estoy buscando es A ver, esto lo quito Que es un lanzagranadas Ametrado la li ametralladora la ligera Nada Ametralladora ligera nada Nada, joder Ni una puñetera escopeta Ni pistola Nada Vamos a ir al fuente Tarsi Para ver si me han dado una llavecita, al menos, ¿vale? Una llavecita. No lo sé si me la han dado o no. Tengo que mirar en qué condiciones dan las llaves, ¿vale? Si es realizando eh, eventos o los desafíos del día, de la semana y del mes. ¿Vale? Tengo que ver eso. De hecho, voy a ir, a, voy a ir ahora para ver... <coughs> <coughs> Perdón. Para ver... ¿Qué desafíos, bueno, qué eventos tengo para el día y para la semana? No, no tengo llaves. Pero, no, no tengo llaves. Y voy a ir ya directamente. Vale, me sale. Vale, me sale por aquí algo, ¿eh? Vale, tendría que estar por aquí abajo. No, mierda, me he equivocado, me he equivocado Era, era por aquí, joder Mira que doy 20.000 millones de vueltas por todo el mapa Y todavía me sigo liando Con la puta escalera esta Y la parte de los... De los tres calvos Bien, aquí está El mostrador de las pruebas diarias ¿Vale? Eventos del mundo: El templo del escara, Contratos, Baluartes, Derrota a escaras y Diario equipo. Diario equipo, esto no sé de qué coño significa. Logra la hazaña, maestro del equipo al derrotar a enemigos usando el equipo. 35 de aleación quimérica, a ver eso que me da. 35 de compuesto. Ah, vale, esto es lo que me da la llave. Esto es lo que me da la llave. Una llave y licea. Eh, completa contratos, dos contratos. Vale, bien, bien. Son dos contratos que se hacen en nada. En nada, vale. Aquí está marcado, bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora vamos a ver esta de aquí. La semanal. En la semanal, contratos legendarios. 10 ascuas magistrales. Coño, pues dan... Dan bastante cositas, eh. Y... Semanal, facciones. Facciones. Esta, curiosamente, <laughs> a pesar de ser la semanal, la hago antes que la diaria. ¿Vale? Curiosamente, no sé por qué, pero será porque no me fijo y voy a mi bola. Mensu Mira, mensual plata. A ver, 50 ascuas magistrales. La leche. Desafíos semanales. Ah, vale, 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 vale. Son. Vale, vale, sí. Tengo que hacer. Completar dos desafíos semanales. Bueno, me quedan dos desafíos semanales. Para completar esto, vale. Oro. Sí, a 100. Desafíos diarios. Vale, esto lo que sería es que me quedan dos desafíos semanales. Que sería, pues, hacer dos de estos: eh, semanal, facciones, dos de tres, ¿vale? Y ya lo tendría hecho. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Y voy a coger la misión legendaria. Que ahora sí. Vale, está muy bien, estamos bien. Las llaves como son estaqueables... Y, y puedes puedes esperar. Si no si no quieres gastarla por lo que sea pues puedes esperar que alguno de tu party la gaste si se da la ocasión. Voy a coger esta. Venga que sí. Y ya tenemos la misión. Uh, vaya volantazo ha pegado ahí. Ya tenemos la misión legendaria. Y bueno, hasta aquí va a llegar el gameplay de hoy. Que me ha gustado mucho. Eh, no me ha gustado para nada, pero para nada. Que hayan utilizado una intro de la historia para <coughs> Para la mazmorra, ¿vale? Eh, ya podrían habérselo currado un poquito más. O simplemente no haber puesto ninguna intro. No hace falta poner intros. Si si todas las mazmorras, bueno, todos los baluartes, todas las mazmorras que hay, eh, no tienen intros, es. Todo, o sea, todo de seguido. Lo único es que hay eh, una voz que, vamos, que es de la radio Y que te va O sea, que te va como documentando De la, eh, de la mazmorra y demás Pero no hace falta poner intro Y si va a poner una intro que no sea eh una, eh una intro ya usada en la historia Joder, es que Es que quiera que no Es un poquito cutre Un poquito bastante cutre Pero por todo lo demás me ha gustado bastante, pero mucho. Eh. En lanzagranadas. He visto que el hincha. Que. Que hace bastante daño. Pero es complicado utilizarlo. Es complicado. Es muy, muy complicado. Eh. No sé. A ver, eh, el lanzagranadas tiene seis disparos, ¿no? Bueno, pues no sé si. Si tú después de gastar esos seis disparos, puedes seguir gastando disparos. Sin detonar ninguna. O sea, ninguna. Eh mina, o sea, ninguna bala mina, lo que tú sueltas. No sé si puede sembrar lo que es una un área extensa de minas. Lo malo es que lo suyo, lo suyo hubiera sido que el lanzagranadas tuviera una opción el cual se, pu se pudieran detonar las bombas individualmente o grupalmente. Porque si yo, por ejemplo, suelto, si se pudiera, ¿vale? Vamos a suponer que suelto 20 minas y yo Ahora mismo eh, las detono una por una. Es un coñazo porque tengo que darle muchas veces. Y hay, y hay alguna que otra vez que como que, que se queda eh, bloqueado y hay que darle un par de veces o tres, ¿vale? Para que estalle la siguiente. O sea, después de tres o cuatro seguidas, eh, tarda en detonar la siguiente. Y hubiera estado bien una opción de detonar en grupo que si tú colocas... 20 minas o 30 minas. Las detonas todas. ¿Que, que es demasiado tocho, sí. Pero joder, también tiene que estar el enemigo de, encima de las minas. Tampoco es tan fácil. Pero bueno, eh, hasta aquí va a llegar el gameplay de hoy. Me ha gustado todo mucho. Eh, me está gustando el camino que está llevando el juego. Eh, actualización tras actualización. Tras, eh, tras errores corregidos y demás. Que es cierto que. Me ha costado un huevo y parte del otro entrar a jugar Porque el servidor no me daba para entrar, ¿vale? O sea, se quedaba bloqueado He tenido que esperar una hora, una hora y media Pero bueno, he podido entrar Y me parece muy bien Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima